A raíz del confinamiento por la pandemia del COVID-19, hay nuevos retos, tanto personales como institucionales. El avance ha sido lento, pero seguro. Un cambio circunstancial en la vida política del país. Los retos a los que se enfrentan los órganos electorales es vigilar el origen y el destino de los recursos públicos, además de salvaguardar y proteger la salud de los ciudadanos, así como luchar el abstencionismo. El flujo de votantes se verá incrementado un 16% más, a comparación del proceso electoral de 2018, así como la instalación de 162.550 casillas electorales alrededor de todo el país. Las próximas elecciones no solo serán históricas por las 32 elecciones que se realizan, y para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Será, sin duda, un parteaguas en este año electoral. Para Grupo Contrapunto, Jonathan Estrada. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web www.contrapuntonoticias.com.